Hello, good evening. Good evening, Angelica. Good evening. Good evening. Hey, how are you? How are you? I'm tired. Yeah. Okay. It's okay. I know it's the end of the day, but you know, it's part of what's part of life. So cheer up, animal. Okay. All right. Thank you for connecting on time. Gracias por conectarse a tiempo. It's actually 8:01, ya son las 8:01. Vamos a iniciar con usted, ya que es muy probable que los demás compañeros se unan a la sesión en el transcurso de ella. Okay. Este día vamos a iniciar, Angélica, con la sesión número 6. Me gustaría escucharle cómo le ha ido durante o cuál ha sido su experiencia. ¿Ha tenido alguna duda en cuanto a la resolución de los ejercicios? ¿Ha tenido alguna o alguna pregunta específica para que le podamos echar la mano? Tiene el micrófono apagado. Ah, perdón. Lo siento. Estaba revisando los ejercicios. La mayoría le di resolución, ¿verdad? Pero el problema, a mí me lo tiró malo, varios ejercicios me lo tiró como malos. Entonces yo quiero saber por qué o en qué fallé yo, ¿verdad? Vaya. Entonces, sí. Hay una que solo dice English creo que es. Bueno, Permítanme. voy a hacer algo. ¿Me podría decir cuál sesiones para cuál o qué número es esta parte para accesarla y poder ayudarle? Okay, ahorita le digo, porque ahorita me está cargando. It's okay. Sería tres punto cuatro es, 3.4. Okay. Permítame, voy ajá. a revisar la sesión 3.4. Vamos a revisarla en este momento. 3. Oh, la 3.4 fue la que nos quedó en esta sesión. Ah, ok. Permítame, creo que se está conectando Edwin y tiene encendido el micrófono. Ok, estamos. Bienvenido, Edwin. Bienvenido, bueno, good evening. Vaya, la 3.4 solo requiere que usted le escriba el verbo to be complementario. Por ejemplo, si dice Hiroshi dice, "Are you and Maiko from Japan?" La respuesta es, "Yes, we." Yes, we are. Exacto, solo le va a escribir are nada más. Sí, vaya, esas sí me salió bien. Hay una que dice en la conversación número 2. Quiero ver literal, vi. Ahí dice, no, dice. Está el espacio y dice, not. She's from UK. The UK. Esa, entonces yo le puse, no, she's not. She is. No Okay. sé si, pero me Permítame. sale mala. No sé si Bye. no. No, she. Ahí, ¿cómo le escribió? Perdón, she is le escribió. Ah, lo que sucede es que por ser una respuesta corta, lo más recomendado en ese caso es ponerle una contraction. Entonces, trate con she's, she's not. Por ser una respuesta corta, lo que se busca es que usted use una contraction. Entonces diga she's. Y le pone como she, y le va a funcionar, ya va a ver.
Okay. Ah, pues sí, eso era entonces. Vaya, bueno, excelente. Eso era. Si tienen Gracias. alguna, bueno, gracias por su pregunta. Jóvenes, si tienen alguna pregunta ustedes específica que quieran aclarar, como lo acaba de hacer la compañera Angélica, hagan. Porque muchas veces es muy probable que usted esté ingresando quizás un carácter de más o menos y se la va a reconocer mala. Entonces, muy probable que usted comprenda el ejercicio, pero si no ingresa como ha sido prediseñada la respuesta, se la va a tomar como mala. Entonces creo que ahí está bien que usted venga y pregunte y levante su mano, ¿verdad? Si no, va a decir, es importantísimo eso, porque si no, imagínense, si la reportan mal y se entendió el tema, le va a afectar en su promedio, le va a afectar en su desempeño, así que siempre pregunte. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de iniciar con la sesión número 6 de este día? Guys, any other question? No? All good, todo bien? Bueno, si en el transcurso de la clase, en el transcurso del desarrollo de los temas, alguien tiene una duda, mientras está resolviendo sus ejercicios de forma personal, siempre anote para que así cite, ¿verdad? Como lo acaba de hacer la compañera. Ejercicio tal de parte 3 punto tanto, no me sale correcto, yo estoy seguro que sí es. Entonces la revisamos y le damos respuesta, ¿okay? Entonces voy a esperar siempre de sus preguntas para poder acompañarles de la mejor manera. Today we have two topics. Topics which are 3.6 and 3.8. 3.6 is syllable stress. And 3.8, numbers and ages. Okay, esos son los dos temas de esta sesión. Vamos a hacer un poco sobre syllable stress, numbers and ages, que son números y edades. En primer lugar, quiero agradecer porque veo que algunos ya hicieron sus grabaciones en cuanto a syllable stress. Hay como 3 o 4 personas que ya lo hicieron. Estaba revisando la plataforma. Les felicito a los que ya lo hicieron. La parte interactiva de bucaro.com está super cool. Les recomiendo que la sigan utilizando. Usted se graba, se escucha. No me gusta mi voz. Le voy a poner un poquito más de feeling, más energía. Sí, entonces su acento. Acuérdense que lo importante es desarrollar su acento, ¿verdad? Eso es crucial. Y creo que nosotros, como latinos, nos toca imitar bastante. ¿Okay? Así que yo les sugiero que vea, empiece a investigar ahí algún cantante, algún artista, algún famoso que le guste el acento, que sea americano, y empiece a copiar el acento, ¿verdad? Porque miren que los expertos recomiendan muchísimo la parte de la imitación, ¿verdad? Vean cómo esa persona habla, entonces copiemos e imitemos. Esa es una técnica de imitar, ¿verdad? El acento es importante y así usted se va escuchando. Así quiero decirlo, así me suena chivo. Entonces, porque de repente se nos pega mucho el acento latino y es muy marcado, ¿verdad? Así que hablar de syllable stress es un punto bien importante. No sé si alguien ya vio el video. De los que están conectados, hay 5 personas conectadas. ¿No? ¿No lo han visto? Vaya, creo que sí, más de alguno ya lo ha visto. En sí, el syllable stress es un tema bastante amplio. Sin embargo, en esta sesión vamos a hablar solo de numbers. ¿Cómo hacemos el stress? Stress en español es cuando le damos fuerza de voz a alguna sílaba. Es poner el acento. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de números, numbers. Y lo importante que viene a hacer, el stress en la sílaba correcta. Para ilustrar stress en English, traigo unas palabras para ayudar un poco. ¿Por qué traje esas 3 palabras? Porque son bien conocidas. Y nada más comentarles que donde nosotros ponemos el stress hará una diferencia. Entonces, la vamos a ver con esas 3 palabras, luego la vamos a repetir o vamos a practicar un rato con los numbers. Por ejemplo, miren, la primera palabra que ustedes ven,
¿Alguien se anima a pronunciarla? La primera palabra, no tiene número, pero es la primera. Angélica, gracias Angélica, adelante. Present. Present. Bien, Angélica, excelente. Le agradezco mucho porque con ver las capital letters, las letras mayúsculas, usted dijo present and present. Excelente. ¿Será que hay alguna diferencia en este caso? ¿Será que significa lo mismo? ¿Saben qué significa present and present? Hablando de spelling, de escritura, tienen las mismas letras, ¿se fijan? Sin embargo, ¿dónde ponemos el stress? Hace una diferencia. Por eso es que quiero que prestemos atención a esto y también con los números. Si yo digo en la sílaba o el acento en la primera sílaba sería present. O present, no sería present, ¿verdad? Present. Cuando hablamos del la primera palabra es un regalo. Un regalo. Puede ser el tiempo presente, present. Pero si digo present y hago el acento en la segunda sílaba, entonces ya no es un regalo ni tampoco el tiempo presente. Esa va a ser la acción de presentar. Por ejemplo, yo puedo decir, I'm going to present this topic. Ahí yo voy a presentarles, y es el verbo en sí, ya no es el sustantivo. Entonces, si yo hago mi stress en la segunda sílaba, en estas palabras, todos estos se convierten en verbos, en acciones. La segunda, mire, record podría ser un registro, un background, el historial de una persona. Pero si yo digo record, yo estoy diciendo grabar. Grabar un audio, grabar un clip, ¿verdad? Entonces ya el stress de esta sílaba me está cambiando el significado. Vean lo importante que es. Y la otra palabra que traje para ilustrar un poco de stress es address. Address es una dirección. Pero si digo address, es muy probable que ya la persona entienda que me voy a dirigir a ella. Por ejemplo, I'm going to address you. Me voy a dirigir a usted. La acción. Entonces, solo son tres ejemplos. Por supuesto que hay un montón de palabras que al cambiar el stress cambia el significado. Solo quería traer esas tres palabras para darles a conocer lo importante que es hacer el stressing o el acento apropiado. Fíjense que yo recuerdo de que esa es una experiencia. Hoy para las, ¿cómo se llama? Para el 10 de mes de independencia, en donde trabajo habían escrito para poner símbolos patrios, ¿verdad? Pero no habían acentuado la palabra símbolo. Entonces un compañero decía símbolos, decía él, símbolos. Entonces yo creo que viene la parte del acento es importante tanto en español como en inglés. Okay. Con esa introducción de la importancia del stress correcto, quiero que veamos el tema de este día. El tema de este día se enfoca en los números. ¿Alguien me podría decir de ustedes cómo se dice el número 13 en inglés? Número 13. Ok, le escucho, Angélica. 13. Bien. ¿Y cómo decimos, Angélica, el número 30? 30. Ok, muy bien. Yo veo que Angélica sí ha visto el video, no nos quería decir. Ok, imagínense que alguien de ustedes o yo molesto, yo trabajo mucho con jóvenes durante la semana. Alguien puede decir que tiene 13 años, día que tenga 30, por ejemplo. O alguien que tenga, que tenga apenas unos 14 años y diga que tiene 40, por no hacer la exageración o el estrés correcto en las sílabas. Entonces, ahí viene la importancia. Y eso es bien crítico, esa parte de los números del 13 al 9, del 13 al 19. Porque son los que tendemos a confundir. Entonces, esta noche vamos a practicar sobre eso. Como lo dijo Angélica, vaya, 13, ¿cómo decimos? 13. Un poquito más de énfasis en la segunda sílaba. 13.
Thirteen. Thirteen. 14, ¿cómo lo decimos? A ver quién me ayuda. 14. 14. In 14. No vamos a decir 40 ni 40. Porque 40 o 40 es 40, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos 15? 15 decimos 15. 15. In 15. No voy a decir 50, porque si digo 50, es entonces 50, ¿verdad? Entonces ustedes se van a aprender eso, si ya lo sabía, pues excelente. Si no, pues hay que tener claridad en esa parte. ¿Cómo decimos el número 16? A ver, Heidi, o Mauricio, Gerson, Heidi. 16. 16, muy bien. Se dan cuenta, yo veo que para ustedes esto está bien chicho, va bien fácil, bien easy. Ok, ¿cómo decimos entonces 60? 60. 60, muy bien, 60. Ok, Angélica, ¿tiene alguna pregunta? Ah, entonces, ¿cómo decimos? No. Ajá, adelante. No, no, no. Bueno, entonces tenemos, mira, vamos a repetir los números del 13 al 19, ¿ok? A ver si gustas sin quitar el micrófono ahí, ¿verdad? Primero, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya llegamos, ¿verdad? Entonces, ya me lo voy a decir uno por uno, porque algunos veo que no están repitiendo, ¿verdad? Vaya, para decir el número 20, ya es muy fácil. Pueden decir 20 o pueden decir 20. En realidad, decir 20 suena más natural, 20, sin pronunciar la letra T. En muchos escenarios, la T se convierte en una T silenciosa, en muchos escenarios. Este es uno de ellos, 20, 20. Por lo general, esto va a pasar siempre que la T vaya después de una letra N. Ahí se van a dar cuenta, luego lo vamos a ir practicando. Pero en este caso, ustedes podrán decir 20 o 20, ¿ok? Vamos a comenzar con Edwin. Ayúdenos, Edwin, cuente del 13 al 19. Thirteen, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Thank you so much, Edwin. Tengo una pregunta y es para Heidi. ¿Alguna observación para el compañero Edwin o lo dijo todo bien? Solo que se debe de hacer más largo el teen. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna otra observación, Angélica, que usted escuchó? El número 15 dijo 15 y no es 15, es 15. Excelente, muy bien, exacto. Exactamente, Angélica. Gracias, Heidi. Gracias, Angélica. Entonces, Edwin y clase, 15. Ok, muy bien. ¿Algún otro voluntario, Mauricio o Gerson, que le guste para que cuenten del 13 al 19? Yo sería. El 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Muy bien, la verdad que muy bien. Solo quiero hacer una pequeña observación en cuanto al número 13. Fíjense que en inglés uno de los sonidos más importantes es el sonido del TH. TH. Y usted se va a dar cuenta, de acuerdo, vaya profundizando más en el idioma, lo importante que es este sonido. Para realizar este sonido, quiero que siempre recuerden esto.
Para que pronuncie bien el sonido de TH, usted debe demostrar la puntita de su lengua, se llama tip of the tongue, así apenitas. Es, mire, 13, 13. Si no decimos 13, va a sonar a Z, quizás 13 o 13 con T. Entonces, si usted no hace la postura de la lengua correcta, muy probable que haga un sonido diferente. Por eso que de repente va a escuchar que alguien va a decir thank you, en vez de decir thank you, o va a decir think, en vez de decir think, cuando es el verbo pensar, porque no están ubicando correctamente la posición de los labios y la lengua. ¿Por qué digo eso, clase? Porque se ve bastante. Una persona de que sabe pronunciar dice, no va a decirle thank you Edwin, no va a decir thank you. Thank you. 13, 13, thank you, I think. No dice I think, no I think, ¿verdad? Entonces eso se los dejo ahí para que ustedes vayan indagando un poquito más. Y Gerson en clase vamos a decir en este caso 13, 13, 13, ¿ok? 13. Ahí va llegando el sonido. Quiero ver una vez más, Gerson. 13. Vaya, 13. 13. Ahí, exacto. Fíjese que te suena mucho mejor que como lo estaba diciendo. Entonces, así que apliquemos esa parte. Si usted puede ver algún video ahí de repente, ¿cómo pronuncio la TH? Y se va a dar cuenta que hay dos sonidos, pero ahorita no vamos a indagar en eso. Simplemente sepa de que la postura correcta es... Y el aire nunca deja de fluir. Siempre está... Nunca lo va a detener. 13. Nunca va a ser y ya se flexionó, ¿no? Siempre fluyendo 13 en esa sílaba, ¿ok? Bueno, ahora quiero que un voluntario me ayude a contar del 30 al 90. Creo que Mauricio iba a participar. Mauricio, entonces le escuchamos del 30 al 90. Si se los pueden, le escuchamos. Ok, no sé si se me escucha. Clarito, le escuchamos, Mauricio. Okay. 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90. Exacto, sí. 80, 90, ¿verdad? 80, 90. Sí, 50, 50, okay. Muy bien. 50. Muy bien, si se fijan, el compañero lo acaba de decir muy bien. Entonces, así tenemos que mantenerlo, ¿verdad? 30, 40, 50, 60, 70, or 70, 80, and 90, ¿ok? Así es nuestra pronunciación. Y fíjense que la buena noticia es la siguiente. Si usted sabe contar en tens o en decenas, ya lo otro es por añadidura. Porque si usted ya conoce hasta el 20, miren, llega al 20, empieza 21, 22, 23, 24, 25, 25, y ahí se va, 29, 30. Y luego comienza otra vez, 31, 32, y ahí se va, llega a 40, 41, 42. En realidad, solo vamos a ir poniéndole la decena y el número 1, 2, 3, 4. Es bien fácil. Entonces, es importante que usted primero aprenda a contar del 1 al 20 y luego aprenda a hacer las decenas. 10, 20, 30, 40, 50, y ahí se va. Porque usted después, entre los intervalos de las decenas, solo va a ir agregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así se va, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ya creo que con esto, les voy a compartir el video para los que aún no lo hayan visto. Es importante que se haga, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Aquí está, lo voy a poner el video bien cortito, pero tiene bastante, bastante información relevante. Aquí vamos. Déjenme ver, se lo voy a compartir una vez más, pero creo que no les compartí audio. Aquí vamos. Si ya lo vio, pues excelente. Si no, pues es la primera que le presté atención. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses.
If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. Creo que eso es importante hacer una pausa cuando el teacher aquí dice we can only stress vowel, not consonant. Podemos solamente hacer acentuar las vocales, vowels, no las consonantes, ¿verdad? Eso es importantísimo. No vamos a querer ponerle un stress a una consonante. Eso ni siquiera nuestro idioma funciona así, ¿verdad? Ok, ahora escuchemos los números. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13. Okay. De eso se trata, ¿verdad? Eso se trata y la importancia que nos da entonces poder pronunciar con el sonido o el acento en la sílaba correcta. ¿Qué preguntas tienen al momento? ¿Qué dudas han surgido antes de practicar un ratito con los números, con estas preguntas? ¿Preguntas? Mire, yo no he entendido nada. También se vale, ¿sí? Yo entendí todo. Avancemos también. Ese espacio es para ustedes, para que evacúen cualquier duda, para que ustedes la compartan. Mi caso está claro ahí que hay que ir practicando. Bueno, gracias por el comentario. Si en su momento surge alguna duda, clase, no duden en hacerla. ¿Okay? Traigo tres maneras de practicar los números. La primera y la más fácil es la edad. How old are you? Así que hoy, no me diga la edad, ¿verdad? Si no quiere, dígame que tiene 18, ¿sí? O que, sí, que eso es la verdad. Ahorita cambiémonos edad, ¿vale? ¿Les parece? Unas 3-4 veces, ¿sí? Y a ver si adivinamos cuál es la correcta. Digan una, digan, vamos, ¿saben qué vamos a hacer? Me van a decir tres edades. Y vamos a tratar de adivinar cuál es la correcta, a ver si nos confundimos. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vaya, uno va a preguntar, todos vamos a preguntarle a todos. La respuesta es I am, así, I am. Voy a dejar un espacio en blanco para la edad, el número. Y luego decimos years old. Ahí lo mandé en el chat, ¿ok? Entonces la respuesta a how old are you? How old are you? I am, en ese espacio va el número. Years old. Quiero tomarme unos minutitos para explicar lo siguiente. Para decir how old are you, how old are you, les recomiendo unir la letra D con la letra A de las dos palabras que están en medio. How old are you, how old are you, porque si no se les puede olvidar decir old y van a decir how are you, porque es muy parecido. La única diferencia entre esta pregunta y la otra es old, old. Y la otra es cómo estás, ¿verdad? Entonces, esa es how old are you, es cuántos años tiene. ¿Ok? Entonces, vamos a darle que comienza Angélica. Y para ello, tres números va a decir Angélica. Vamos a adivinar todos cuál es el número de la edad de Angélica. ¿Ok? Bueno, si no quiere, no, si alguien no quiere decir su edad, la verdad yo creo que está bien, ¿verdad? Pero trataremos de adivinar. Si alguno, así que... O lo dejamos sin decir la edad. No sé, quiero escucharle porque en realidad quizás para alguien cuestiones de cultura, a un gringo le preguntan la edad y se siente ofendido. La verdad, tengo unos amigos que, why are you asking that? ¿Por qué preguntas eso? Pero creo que es un poco cultural. ¿Alguien le molestaría decir su edad? No.
Todos tenemos más de 18. Ok, bueno, entonces comencemos. ¿Quién? Ya dijimos que Angélica. ¿Quién le quiere preguntar a Angélica? A ver, algún valorudo que le pregunte a Angélica la edad. Ahí está, Gerson. Adelante, Gerson. How old are you? Yo, así sería. How old are you? How old are you? Vaya, en mi caso tendría que decir tres edades. Yes. La estructura. Okay. I am 21 years old. I am 30 years old. I am 18 years old. A ver, Edwin, your best guess, su mejor suposición. Okay, digamos, si es él, decimos he is, y luego el número, years old. Y si es ella, decimos she, para que practiquemos el formato. She is, número, years old. Una vez más, por favor, Edwin, siguiendo esas estructuras. She is 21 years old. 21. Miren cómo le da risa, creo que le adivinó. Una segunda opinión, vamos a escuchar. No les preguntamos a Heidi porque creo que la conoce bien. Mauricio, what's your opinion? Solo la primera se me quedó y la última. Okay, say the three numbers. Dios solo los tres números, Angelica. Solo los tres números, diga, Angélica. No quiere decirlo. Ella, come on, Angélica, say the three numbers, diga los tres números. 21. English, come on, English. 21, 27, 18. Pero ya escuché que dijo 30 en el anterior. 30 dijo. ¿Sí? You're pulling up. Yo no me acuerdo. Pues quiere decir que ni 30 ni 27 pueden ser, porque bueno, a menos que no haya querido incluirla. Ahora, what's your opinion? Digo la que creo. Solo queríamos que usted adivine cuál de los números esos es el que, solo para un ejercicio, ¿va? Usted practica los números, bueno, dice she's. She's 27 years old. 27. Okay. Yo más me quedo con la opinión primera, que es 21. Bueno, no nos diga, déjenos con la inquietud, o quiere que aclarar este dilema. It's correct. It's correct. Okay, so 21. Okay. No. Oh, Mauricio. 27. Mauricio is correct. Ah, yes. 27. Okay, 27. Okay, 27. Thanks for sharing. No darle. Así como que no voy a decir, ¿verdad? Es ok, es realmente ok. Bueno, uno más que le gustaría compartir tres edades, porque tenemos la otra. A ver.
Angélica va a preguntar. O Angélica, usted elija a alguien y le pregunta. Edwin. How are you, Edwin? How old are you, Edwin? I am 39, 40, 45. Dijo, o 9. Heidi. Ayúdenos ahí. She's 40 years old. 39, 40, and 45. I agree with that. La que dejó en medio, no sé. let's see who else can guess here. Mauricio, what do you think? ¿Qué piensa, Mauricio? Agree or disagree? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Creo que la primera, creo que... Oh, okay. So, 39. Oh, okay. Bueno, ahí vamos a dejarlo así, a menos que el compañero quiera revelar. 49 score. Ah, 39. Okay. Okay, great. Thank you so much. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que en ese momento se pregunten el número de teléfono, pero lo vamos a practicar de otra manera, porque el tiempo va bien rápido. Quiero que agarremos 2 y 2 y 2. La primera vez que practicamos el número de teléfono, ya monté uno en uno, ahora va a ir en 2 en 2. Por ejemplo, 70, 46, bla, 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 así, 70, 46, en bla, bla, de 2 en 2, 2 cifras, ¿ok? Entonces, le voy a dar un minuto para que escriba su número de teléfono y practique, ¿verdad? ¿Cómo lo va a decir? ¿Ok? De 2 en 2, ¿ok? Escríbalo y prepárelo ahí para que lo comparta. La pregunta es, what is your phone number? Cuando ya esté listo con su número de teléfono, me manda un mensajito que diga, I'm ready. Así, mire, estoy listo. ¿Ya? I'm ready. I'm ready. Ok, tenemos una persona lista. Aquí voy a estar viendo en el grupo de WhatsApp si ya se agregó, si no me miente, que me está en otro número. Todos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ok. Tiene que aprender su número. Un minuto más para que todos estén listos. Ok, bueno, estamos listos entonces. Ready es Edwin. Ready, ok. Vaya. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que todos tengan la oportunidad de practicar. Entonces se van a preguntar el uno al otro. What is your phone number? El otro va a decir, my phone number is, y lo va a decir en 2 en 2, ok. Y luego cambian roles. El que preguntó va a responder, my phone number is. Ok, si puede repetir y preguntar, my phone number is, aquí les mando la pregunta.
la respuesta, perdón, my phone number is, para que usted pregunte y responda. Y entonces, lo que quiero que haga es lo siguiente. Cuando vaya, porque lo voy a mandar en dos grupitos, ¿ok? Se pregunta, su objetivo es tener al menos uno o dos números de teléfono de sus compañeros, ¿ok? Y a ver si lo entendió bien. Usted no lo va a decir en español, déselo en inglés y luego lo confirmamos para ver si lo tomó bien el compañero, ¿ok? Entonces, pregunta, digamos que si Heidi está trabajando con Edwin, Edwin tiene que traer el número de Heidi y Heidi el número de Edwin, ¿ok? Y no se lo va a dar en español, ¿ok? Así tiene que hacerlo, ¿ok? Entonces, así que le voy a dar nada más 5 minutos para que se pregunten el phone number y lo escriban, ¿ok? Aquí vamos. Grupo queda de 3 mejor, así tiene más chance de practicar y pregunta a su compañero. Aquí vamos. Mauricio. Hello. Perdón, bien. No le apareció la invitación para que se una al grupo 1. No. Vaya, permítame. Le voy a mover al grupo número 2 a ver si le habilita. No le pide ahí mover al grupo número 2. Para que le dé aceptar. Mauricio, hola. Hola. Así sería. No le di en español a los cacheva, no le di en español. Vaya. Angélica, vamos a volver, ¿ya tienen los dos números anotados? Yes. Yes. Bueno, okay. Here we go.
Okay, muy bien, ya que están listos y aquí nadie hizo fraude, aquí todos son bien honestos y nadie le dio el español el número al otro, ¿verdad? Okay, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reportar ese número de teléfono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les acabo de mandar al chat una estructura. Cuando le ponemos en ese contexto que le acabo de mandar, cuando digo Angélica's phone number is, quiero decir el número de teléfono de Angélica es. Entonces podría poner ahí, en vez de Angélica, podría poner Edwin's phone number is, voy a poner Heidi's phone number is, Mauricio's phone number is, Gerson's, ok, así vamos a ponerle. Justamente donde tenemos el nombre, ponen cualquier nombre de otro compañero, ok. Tenemos en este momento 2 minutos para compartir. Comienza Gerson y Angélica va a decir si es cierto o no. Vamos, Gerson. O sea, ahorita, ¿cómo? No lo entendí muy bien. Ahorita se lo va a reportar el número de Angélica. Va a decir Angélica's phone number is y lee el número de Angélica. Ah, bueno, ahorita. Uh-huh. Angélica, phone number is 71, 78, 99, 83. Ahí lo acabo de mandar al chat, Angélica. ¿Así es? It's correct. It's correct. Ok. No le dio copia, ¿verdad? No. Ok. Buen trabajo, Gerson. Ahora, Angélica, reporte el número de Gerson. Yo lo voy a mandar otra vez al chat. Gerson, phone number is 61, 22, 55, 60, 67. Mire, ahí lo mandé, Gerson. Compruébenlo. Is correct. Algo aquí es something fishy. Al gato encerrado. Okay, está bien. Veamos ahora, escuchemos a los otros. Yo no sé si Mauricio pudo practicar porque como que tuvo un problema para unirse al grupo, pero escuchemos a Heidi y escuchemos a Edwin. Heidi. Yo no sé si le copié bien a Edwin. Ok. Edwin's no, phone number. Ajá, report. Edwin's phone number is 17, 79, 60 y 18. Mire, Edwin, ahí lo mandé al chat, lo que escuché. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Si le llamo ahorita, ahí le interrumpiría a usted con ese número. No, it's correct. ¿Sí? ¿Yes? No. It's not correct. No, hay un número que se equivocó, hay un número. Ah, ok. Bueno, ya lo va a decir usted, Edwin. Ahora quiero escuchar el de Heidi. Dígalo, Edwin. El micrófono, Edwin. Hey, his phone number is 71, 89, 45, 86. El último. Okay, mire si lo. Así. Heidi. Yes, it's correct. Correct or incorrect, Heidi? Incorrect. Ok, o sea que aquí los dos se dice. Ok, me parece interesante. Voy a escuchar a Edwin primero con el número de él. Edwin, mande, diga su número. 83. Mire, lo acabo de mandar, veamos, la comparemos. Ah, ya vi cuál es el error. 70.
Ajá, pero había, quiero ver. No, pero habían varios. No, no se parecen. Ok, bueno, ahí tenemos que seguir practicando. Heidi, diga su número ahora, quiero escuchar. Quiero ver. My phone number is 78 99 25 86. 86. Quiero ver en qué se parece. Hey, no, no me parece. 78 99 26 86, así. Yes. 78 99 25 86. Vaya, entonces, compañeros, ahí están, miren, tenemos que, ustedes nos hicieron copia, ¿verdad? Vaya, Gerson y Angélica, no, ustedes lo hicieron bien. Yo sé que ustedes no, no hicieron trampa, son gente de bien, a mí, de gran corazón, un corazón noble, transparente. Mauricio, no sé si le gustaría compartir su número de teléfono. Solo su número, comparte el suyo. Creo que Mauricio se le queda como frisada de hacer la conexión. La, el internet es el malo. Ajá. ¿Le gustaría compartir su número? Sí, compártanos su número. Ok. 77 66 42 51 el último, 51. Oh, no, 61. Oh, 61, okay. 51. 51 or 61? 51. Oh, 31. 31. 31. Ah, okay, okay, got it. Okay, thank you. Muy bien. Entonces, gracias por compartir su número y le va a caer la renta más tarde ahí hoy. Ahí lo nada que ver, ahí los tengo ya. Bueno, jóvenes, muchas gracias por compartir. Solo quería darles una manera adicional para poder practicar los números, y esto es a través de operaciones sencillas de matemática. Okay, basic math operations. Miren, el símbolo más se dice plus. 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 Eso es más. Menos es minus. Minus. Ese símbolo de entre es divided by. Divided by. Y para decir por, decimos times. Times. Y decir igual es equal. Equal. Ok. Plus, minus, divided by, times, equal. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo leemos esos números que están ahí? A ver quién se anima a leer. Esa suma, eso es an addition. ¿Quién se anima a leer? Vamos, Heidi, de adelante. 2 plus 2 equal 4. Bien, excelente. Ahora ustedes denme una suma o una resta o una división. Aquí todos tienen esa habilidad matemática. IQ nivel Dios, así que quiero ver esas operaciones. Me han perdido a mí. A ver, una suma, una resta, una división. Me la pueden compartir al chat y luego me la leen. Seven minus six, equal one. Muy bien, me parece bien. Seven minus six equal one. Good, Edwin. Rétase un poquito ahora. Números de dos o tres cifras. De dos cifras, de tres cifras creo que todavía lo logramos. ¿Okay? ¿Alguien más quiere compartir una operación? What is the total for 3 times 3? A ver. 3 times 3. Mm-hmm.
Nine. Muy bien, ya vi que Edwin tiene ahí está books. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Quiero escuchar algunos ejemplos. Ya nos quedan como 3 minutos. Quiero escuchar algunos ejemplos adicionales. Y mañana se preparan algunas ahí operaciones para que me las compartan. Mañana continuamos con los números también, con las edades, ya que no logramos llegar. Pero quiero que se aprendan los números, si es posible, ¿verdad? Hasta el 100 ahí. Graben los números, practíquenlos, díganlos en voz alta. Todo eso ayuda. Angélica, léanos su ejemplo. Twenty-two plus twenty equal forty-two. Okay, yo estaba esperando que Angélica dijera 4 plus 1 equal 5. Se vi ahí en el chat, pero me salió más avanzada. Ok, muy bien. Pues, agradezco su participación. ¿Alguien más se anima? Tenemos 2 minutos todavía para compartir. Sería 60 plus 20. Sería, ¿cómo se lee el igual? Equal. Equal. Uh-huh. Sería 60 plus 20 equal 80. Uh-huh. 60 plus 20 equal 80. Muy bien, excelente. Me parece muy bien. Solo quiero cerrar esta sesión. Gracias a sus participaciones, clase. Solo quiero cerrar esta sesión confirmando la pronunciación de los símbolos de operaciones básicas para que usted también se los aprenda y practique, ¿verdad? También leyendo operaciones de esta estructura o de esta manera. Si gusta, repita también ahí después de mí. Plus. 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 Minus. Plus. Minus. 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 Divided by. Divided by. Divided by. Muy bien. El otro, por es times. 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 Termina con sonido de Z. Times. Times. Times, muy bien. Times. Y luego tenemos el signo igual, que es equal. Bueno, ha sido un enorme placer, clase, pasar estos 60 minutos con ustedes. Sigan echándole ganas, se completen los ejercicios asignados y cualquier duda, pues ahí la tienen puntual para el día de mañana para que se les pueda apoyar también en lo que sea posible. Estamos prácticamente hoy es martes, ya sección número 6, nos faltan 2 sesiones y usted tendrá que tomar su examen medio esta semana, ¿verdad? Midterm. Bueno, cuídense mucho. Los veo el día de mañana, si Dios permite, y a echarle ganas, seguir estudiando, aunque estemos tired, Angélica. That is part. Así que es parte de. Bueno, bye bye. Take care. Exactly. Exactly. Have a nice night. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye.